Hola amigos de YouTube, en este nuevo video tutorial les enseñaré a cómo descargar e instalar el Cleo 4 para nuestro San Andrés. Y bueno, lo que vamos a hacer es irnos al link que les dejaré en la descripción del video. Aquí ya lo tengo abierto, es este. Y pues le vamos a dar en descargar. Y bueno, le vamos a dar en descarga gratis y esperamos los 20 segundos. Y bueno, aquí ya se me puso a descargar. Y ya se ha descargado. Que el archivo pesa muy poco, pesa 379 kilobytes, que no es nada. Y bueno, una vez ya descargado, pues nos vamos a donde lo digamos guardado. Yo aquí lo tengo, es este. Y bueno, lo vamos a ejecutar normalmente. Y bueno, aquí está la instalación. Le vamos a dar en Next. Y bueno, aquí buscamos la dirección de nuestro GTA. Y bueno, yo lo tengo en equipo, Roma. Bueno, es colocar de juegos PC. Y bueno, aquí ustedes seleccionan la carpeta donde ustedes lo tengan. Y pues le vamos a dar en aceptar. Le vamos a dar en next. Y buscamos de nuevo la dirección de nuestro GTA San Andreas. Y pues la otra vez la vamos a dar aquí. Y la vamos a dar en aceptar. Y por último, next. Y ya se les instalará el Cleo 4. Y pues bueno, el Cleo 4, bueno, para los que no saben muy bien, para que se ubiquen, pues el Cleo 4 sirve para, pues, para poner mods, para modificar nuestro GTA. Y bueno, como ven aquí, ya les ha creado esta carpeta. Y pues yo aquí ya tengo todos mis mods, como ven. Pues sí, son bastantes. Y bueno, si quieren tener mods como estos o así, pues vean mis videos anteriores. El último que he hecho es un pack de Cleo Mods. Y pues visiten mi canal. Y bueno, de una vez les pido que se suscriban a mi canal y pues vean mis videos. Y bueno, a ver, como ven aquí ya he llegado a los 25 suscriptores y pues ya las 2200 reproducciones, pero pues eso no importa tanto. En este nuevo video. Y bueno, como ven aquí, el último tutorial que he hecho, bueno, el penúltimo, es cómo descargar e instalar un pack de Cleo Mods, pues para obviamente GTA. Y pues bueno, solo les pido que se suscriban a mi canal y pues comenten este video si les gustó, compártanlo. Y pues bueno, ya no se olviden de suscribirse y comentar. Adiós.